Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión visitamos las maravillosas Islas Canarias para conocer todo lo que ofrece la isla de La Gomera, la isla feliz. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece esta preciosa isla canaria. La isla de La Gomera es la segunda isla más pequeña del archipiélago canario, pero ese no es motivo para que desde su punto más alto, el pico de Garajonay, a 1487 metros de altitud, hasta sus playas y acantilados, nos encontremos con una diversidad de paisajes y espacios naturales impresionantes. Una isla que ha sabido llegar al siglo XXI sin caer en la codicia del turismo de masas. Gracias a ello, viajar a esta isla es hacerlo a territorios vírgenes, milenarios enclaves naturales o a un remanso de paz y sosiego. Una isla perfecta para los amantes de la naturaleza o los senderismos que tiene su punto culminante en el Parque Nacional de Garajonay, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1981. Isla de tradiciones arraigadas con un carácter propio, una sabrosa gastronomía, pueblos rurales tranquilos y bonitos, un mar de terrazas verdes de cultivo, una rica historia o incluso un lenguaje único en el mundo que bien le ha valido para ser reconocido como Bien Patrimonial de la Humanidad. ¿No conoces la isla de La Gomera? Pues acompáñame en esta ruta para conocer a la también conocida como Isla Colombina. La ruta comienza desde el aeropuerto de La Gomera, la puerta de entrada a la isla. Nada más empezar, visitamos las primeras de las muchas playas que se reparten por toda la isla. La Playa de Santiago, una de las playas de mayor tamaño de la isla, está situada en el enclave turístico de costa del municipio de Alajeró. Toda esta zona está repleta de restaurantes y comercios junto al puerto. A poca distancia, la Playa del Medio ofrece un entorno totalmente virgen y aislado. La playa de Chinguarime es otra de las playas que ofrece una total tranquilidad, mientras que la última que vemos, la playa de Tapachuga, destaca por tener un oleaje moderado y estar ubicada en un paraje virgen con aguas totalmente cristalinas. De camino hacia el primer pueblo que visitamos de la isla, hacemos parada en la ermita de San Isidro, levantada sobre la montaña de Tagaragunche. Un lugar magnífico en la isla que ofrece unas magníficas vistas del sur de la isla y la inmensidad del mar. Aparte cuenta con un vértice geodésico que sirve para dar la posición geográfica exacta. El sur de la isla se dedica principalmente a los cultivos y al pastoreo. Este entorno está dominado por la bella localidad de Alajeró. El municipio destaca por la iglesia del Salvador, templo del siglo XVII que alberga un Cristo del siglo XVI, una de las esculturas más antiguas de la isla y por sus bonitas casas de piedra. A las afueras, en la zona de costa y tras una ruta senderista se puede presenciar el monumento natural de la caldera, único cono volcánico de la isla, mientras que en el barranco de Tajonaje crece el famoso Drago de Agalán, el más antiguo de la isla que está envuelto en mitos y leyendas. Otra ruta senderista es la que lleva a atravesar el bello barranco de Guarimiar, a través de un paisaje precioso y tranquilo, ya que apenas se cruzan un par de caseríos. Un ejemplo de los muchos senderos que esperan a ser descubiertos en la isla. Algo que descubrirás es que La Gomera está repleta de miradores excepcionales. Uno de ellos es el Mirador de Igualero, una pequeña explanada que alberga la iglesia de San Francisco de Asís. Desde su barandilla se tienen unas vistas privilegiadas de los extensos valles y barrancos de la isla. Destaca también por albergar el monumento al silbogomero, que representa un lenguaje único utilizado por los habitantes de la zona para transmitir mensajes de lado a lado de los barrancos. Un lenguaje que está declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. De los muchos miradores que existen, uno que es totalmente imprescindible es el Alto de Garajonay, que con 1487 metros de altura es el punto más elevado de toda la isla. A menudo se encuentra dentro de las nubes, pero en días despejados se puede apreciar vistas completas de toda La Gomera, junto a las islas vecinas de Tenerife, El Hierro y La Palma. En el mirador se puede ver la reconstrucción de ruinas prehispánicas donde los aborígenes rendían homenaje a su dios, Orahán. Eran construcciones ceremoniales de piedras donde se realizaban sacrificios quemando ofrendas, especialmente animales. Otra de las formaciones rocosas más curiosas de la isla es la conocida como Fortaleza de Chipude. Se trata de un extraordinario accidente geográfico producido por la acumulación de lava. Cuenta con paredes muy escarpadas con una forma casi perfectamente cilíndrica, con una superficie prácticamente plana. Su cumbre alcanza los 1240 metros y, según cuentan las leyendas, fueron usadas por los aborígenes como refugio en momentos de peligro.
El ingenio humano y la adaptación al terreno en La Gomera son evidentes. Geométricos bancales que caen en forma de terrazas por los barrancos isleños con menor pendiente. Hortalizas, cereales, viñedos, plataneros, cultivos que parecen obras de arte a la vista de cualquier visitante y que forman parte de la extraordinaria gastronomía local. El siguiente mirador lo tenemos en el mirador Ermita del Santo. Debe su nombre a la capilla Ermita del Santo localizada en el Monumento Natural del Lomo del Carretón, siendo el mejor lugar para contemplar las vistas del Valle de Taguluche, que está caracterizado por su pequeño pueblo enclavado entre un extenso desfiladero de laderas rocosas y el contraste del paisaje, el verde del valle, las oscuras paredes rocosas y el azul del mar tras el pueblo. Una imagen de postal. De camino a la costa son varios los miradores por los que se pasa, como el mirador de la Retama. El familiar mirador del Palmarejo, obra del artista canario César Manrique, que ofrece unas vistas alucinantes del barranco de Valle Gran Rey, o el mirador de la Curva del Queso, que ofrece unas vistas de la misma zona pero con una perspectiva más cercana sobre las terrazas escalonadas de bancales que desembocan en lo más profundo del valle. En este tramo se puede descubrir el barranco de Arure en una de las caminatas más bonitas de la isla. Este sendero permite llegar a la cascada de Arure en un sendero que se tarda aproximadamente una hora en completarse y que está totalmente señalizado. Situado en un gran barranco al oeste de la isla, el gran atractivo del municipio Valle Gran Rey son sus playas de arena negra, que están consideradas las mejores de toda la isla. El principal núcleo turístico de la isla es una sucesión de barrios de casitas blancas que contrastan con la naturaleza de su entorno paisajístico. Las playas que se pueden ver en esta zona son la Playa de las Arenas, ubicada en un entorno totalmente aislado, la Playa de Argaga, un rincón ideal para desconectar que cuenta con 350 metros de largo formada por callaos y una arena negra que contrasta con el color rojizo del acantilado que la custodia. La Playa de Vueltas es otra de las que hay que conocer. Con sus 150 metros es una buena opción para pasar un día de playa. Su arena es negra con callaos, pero resguardada de corrientes marinas. Su entorno es semiurbano, ya que se encuentra en las instalaciones del puerto de Valle Gran Rey. Después de disfrutar del Paseo de la Calera y visitar el Charco del Cieno, se puede disfrutar de la playa homónima, un lugar ideal para descansar, bañarse y disfrutar del atardecer hippie. Si prefieres una playa más salvaje, se puede ir hasta la Playa del Inglés, situada a pocos minutos. Se trata de una de esas playas de la isla con historia, ya que en los años 60 del siglo XX fue uno de los lugares preferidos por hippies y turistas alternativos que buscaban un ambiente liberal. Posee unos 300 metros de largo y su arena es negra con grandes guijarros. Una de las actividades que hacer sin duda en La Gomera es observar en libertad las numerosas especies de cetáceos que pueblan las costas de la isla, siendo los más habituales de la zona el delfín mular y la ballena piloto, siendo especialmente alta la probabilidad de avistamiento desde marzo hasta principios de junio. Hacia el norte seguimos divisando la isla a través de miradores como el de Alojera, un lugar perfecto para contemplar el contraste de la cara árida de La Gomera con el exuberante verdor del Garajonay, así como los acantilados de la costa oeste de la isla. No muy lejos, a pocos metros del caserío de Epina, brotan los llamados chorros de la Epina. Aunque se trate de una sencilla fuente de 7 caños, merece la pena por el magnífico entorno en el que se ubica y por los misterios y leyendas que protagoniza. Según cuenta la tradición, estas aguas poseen propiedades curativas y favorecen la fortuna y el amor. Pero para ello hay que beber sus aguas de izquierda a derecha, los hombres de los chorros impares y las mujeres de los pares. La pequeña población de Alojera posee una gran cantidad de encantos, los acantilados, el mar, las casas blancas descendiendo por el barranco hasta la misma orilla o su preciosa playa de bolos negros que está protegida por un pequeño malecón y por el acantilado, en el que se pueden apreciar las capas de lavas endurecidas por las sucesivas erupciones volcánicas. Muy buen lugar para degustar el pescado salvaje de la zona y presenciar una bella puesta de sol. Nos adentramos en la zona central de la isla. El increíble Parque Nacional de Garajonay, Patrimonio de la Humanidad, es sin duda el espacio natural por excelencia de La Gomera. Se trata de un bosque mágico formado en tierra volcánica que parece sacada de una película y hacer senderismo a través de él es algo realmente inolvidable. El Parque Natural de Garajonay es un bosque subtropical llamado laurisilva que hace tiempo cubría gran parte del sur de Europa que tan solo permanece en otras islas del archipiélago así como otras islas del océano Atlántico.
Mientras se camina por estos bellísimos senderos, quizás te preguntes cómo es posible que se forme una vegetación tan densa en un lugar donde llueve tan poco. La respuesta se llama lluvia horizontal, nubes bajas que pasan por encima de la isla y que dejan la humedad en el bosque en forma de gotas. Existen senderos de todo tipo y bien señalizados. Algunos de los más recomendados son los senderos de las mimbreras, el raso de la bruma o las creces, recorridos donde sentirás la magia de este precioso paraje. Si prefieres algo más familiar, visita la Laguna Grande. Se trata de un área llana de unos 800 metros cuadrados en medio del parque donde no crece absolutamente nada. Una zona recreativa que cuenta con una parte infantil, una zona para hacer barbacoas o un restaurante desde donde salen pequeñas rutas circulares de dificultad baja muy recomendables para disfrutar del bosque de laurisilva con los más pequeños. El centro de la isla es propicio para el senderismo o para divisar la belleza a través de los miradores. Ejemplo de ello lo tenemos en el mirador de Tajaque o el mirador Morro de Agando, que permite disfrutar de unas vistas increíbles. En días despejados podrás ver con claridad la cumbre del Pico del Teide de la vecina isla de Tenerife en el horizonte. Quizás uno de los más llamativos sea el Mirador de los Roques, desde donde se obtienen unas vistas magníficas de los Roques, caprichosas formaciones cónicas de lava solidificada. El más llamativo de ellos es el llamado Roque de Agando. Este pitón de origen fonolítico tiene una altitud de 1.250 metros. Este imponente icono de la isla está acompañado por otras cuatro rocas, Carmona, Las Lajas, Ojila y La Zarcita. En esta zona puedes recorrer el sendero del barranco de Benchijigua, el más importante de la isla. Este barranco cuenta con cabecera y un cañón espectacular, muy profundo y estrecho, que forma un canal de desagüe hasta su desembocadura y una caldera que presenta un frente prácticamente vertical que está separada de las calderas de Guarimiar y La Laja. De vuelta a los miradores, hacemos parada en el mirador de Gollada de Peraza o mirador de La Laja. Desde él se pueden observar varios sitios de interés, como Vega y Pala, Cabrito, el propio Barranco de La Laja y Chejelipes. Dicho lugar además es conocido por una leyenda popular que cuenta cómo el conde de la isla, Hernán Peraza, fue asesinado en la cueva que se encuentra en el mirador por amar a una mujer aborigen. El último mirador en el que hacemos parada antes de llegar a la capital de la isla es el mirador de la Lomada del Camello. Desde aquí tendrás las mejores vistas de la capital, San Sebastián de la Gomera, y por supuesto, y si el clima lo permite, el Pico del Teide de fondo. La capital de la isla es San Sebastián de la Gomera. Esta pequeña localidad de 9.000 habitantes posee varios atractivos turísticos para ver, como la Torre del Conde, una fortaleza del siglo XV cuya construcción fue ordenada por Hernán Peraza, conquistador y posterior conde de la isla, cuya familia tuvo que refugiarse en esta torre durante la rebelión de los gomeros, que vino motivada por el maltrato que dieron al pueblo aborigen. La calle Real, o calle del Medio, es la principal de la ciudad y eje del tiempo de ocio del municipio, donde se localizan los principales edificios del municipio, como el ayuntamiento. El principal templo religioso de toda la isla es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Su estilo mezcla el mudéjar con el gótico y el barroco y también se localiza en la calle Real. En la ciudad podrás ver muchas referencias a Cristóbal Colón. Y es que esta ciudad fue el último puerto en el que estuvo allá en 1492 antes de partir en el viaje en el que descubriría el Nuevo Mundo. En la capital podrás ver una escultura en honor al descubridor o la casa donde se alojó durante sus estancias en la isla. Hoy en día, esta casa del siglo XVII está convertida en museo donde podrás saber mucho más sobre la historia de Colón en La Gomera. El Museo Arqueológico de La Gomera es el lugar perfecto para aprender más sobre los antiguos pobladores de la isla. Se sitúa en la Casa de los Echeverría, que eran una familia de regidores y militares del siglo XVIII. Por último, visita las playas de la localidad. Posee dos urbanas, la Playa de la Cueva, una ensenada de arena negra y grava de 220 metros de largo que cuenta con buenos servicios, la Playa de San Sebastián, de arena muy fina y resguardada del viento o en las afueras de la ciudad, y totalmente aislada, la Playa de la Guancha, a la que se llega después de recorrer una ruta de senderismo, que se caracteriza por su entorno virgen, perfecto para disfrutar de sus aguas cristalinas. De nuevo hacia el centro de la isla tenemos varios miradores muy interesantes. El mirador de Manaderos es un balcón natural sobre el barranco de La Laja desde donde se divisa ese verde tan característico de la isla y la presencia de los roques en el horizonte, sello distintivo de la isla de La Gomera.
Más adelante hacemos parada en el Mirador del Rejo, uno de los mejores miradores de la isla que tiene una fantástica panorámica global del Valle de Hermigua. Y a continuación, en el Mirador El Bailadero, que ofrece unas preciosas vistas de una exuberante vegetación de bosques de laurisilva mezclándose con las rocas volcánicas. En esta zona se puede hacer la ruta de senderismo de la meseta de Hermigua, que recorre uno de los más bellos valles de la isla, con exuberante vegetación, bosques húmedos, bancales y grandes extensiones de plataneras. Otro plan es pasear a través del Bosque del Cedro, un bosque que parece salido de un cuento de hadas donde te sorprenderá la vegetación del lugar, la presencia de laurisilva y sugerentes brumas. En el interior del bosque corre un riachuelo que añade una nota de color al encaje vegetal de helechos y altos árboles que van apareciendo a lo largo del sendero de la Ruta del Cedro. Acercándonos al núcleo del municipio de Hermigua, podemos ver lugares interesantes como el Convento de San Pedro Apóstol, situado en el barrio de San Pedro y que está rodeado de casas con típica arquitectura tradicional canaria. El Parque Etnográfico de La Gomera y Los Telares, con su finca y molino de gofio. Observar los roques de Pedro y Petra, que según la leyenda popular, eran dos amantes abrazados que un rayo convirtió en piedra y luego separó. O el Museo Etnográfico de La Gomera. Situado en una construcción de principios del siglo XX cuyo objetivo es investigar, conservar y promover la cultura popular. Actualmente es el mejor lugar para conocer de primera mano las tradiciones y los elementos etnográficos de toda la isla con piezas de artesanía, aperos de labranza rudimentarios y mobiliario. Del núcleo principal no te pierdas la bella iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, de principios del siglo XVII. Ya en la zona costera, destaca sobremanera el llamado Pescante de Hermigua, cuyo nombre ha quedado como un título que no representa correctamente al lugar. Aquel nombre se le dio durante la época en la que se comenzó el proyecto de construcción del Pescante y sin embargo era conocido como Pescante de El Peñón cuando se inauguró. Hoy día, tras la alteración de su nombre, el recuerdo de las cuatro columnas del Peñón va desapareciendo y obteniendo otro valor. Más de un siglo después, esta zona es conocida como Zona de Baño del Peñón y lejos de quedar en el olvido, estas piscinas seminaturales son uno de los mayores atractivos de toda la zona. Bonitas vistas del lugar se obtienen desde el Mirador de la Punta, que nos traslada a un paisaje salvaje surcado por una preciosa playa de arena negra volcánica, o el Mirador de la Orilla, mirador desde el que se obtienen las vistas más cercanas del impresionante pico del Teide de fondo. En este entorno destacan las playas de La Caleta, una de las más hermosas de la isla, totalmente aislada y de arena negra y piedras volcánicas con la presencia de rocas que sobresalen del agua que le dan una belleza especial. O la playa de Santa Catalina, también de arena negra, de casi un kilómetro de largo que se sitúa justo debajo de la ermita de Santa Catalina. A continuación se llega hasta uno de los lugares más pintorescos de todo el norte de La Gomera. Acantilados en un lado y bosques exuberantes al otro constituyen un paisaje increíble. Agulo es una parada imprescindible en la isla, la imagen de sus coloridas casas debajo de una gran pared de basalto y el océano Atlántico de fondo hacen de esta una de las poblaciones más bonitas de La Gomera. Piérdete por sus callejuelas de piedra y visita lugares como la coqueta iglesia de San Marcos Evangelista, con su estilo neogótico y sus blancas cúpulas. Muy cerca se sitúa el Mirador de Abrante. De reciente construcción, se ha convertido en uno de los más famosos de la isla por la espectacularidad de sus instalaciones, ya que está literalmente suspendido en el vacío. Una pasarela acristalada de 7 metros que ofrece vistas de 360 grados sobre el Valle de Agulo. Hacia el interior de la isla podrás disfrutar de una agradable ruta senderista por la presa de Meriga, una de las presas más peculiares de La Gomera. Un sendero de 1,4 kilómetros con una excelente accesibilidad y apto para todo tipo de públicos. La ruta destaca por su lago y las vistas del entorno, rodeada de brezos, viñátigos y laureles, siendo conocido popularmente como el Pequeño Amazonas de La Gomera. Construida en los años 80, es hoy día una de las rutas más imprescindibles de la isla. En la zona costera, al norte de Agulo, existe un lugar que seguramente sea muy parecido al suelo del planeta Marte. Se le conoce como la montaña El Cepo. Tiene 600 metros de altitud y posee colores volcánicos anaranjados que destacan sobre el verde intenso del resto de la isla. Descubre sin rumbo la amplia meseta y sorpréndete por los diferentes tonos de color mientras tienes unas maravillosas vistas del entorno. La siguiente parada es la bellísima localidad de Vallehermoso.
Su nombre no podía ser más acertado. Según nos internamos en las inmediaciones de este fantástico valle, ante la atenta mirada del Roque Cano, las palmeras y el color verde comienzan a adueñarse del terreno. Pasea por su núcleo y disfruta de lugares como la Plaza de la Constitución, donde se sitúa su ayuntamiento, o la Iglesia de San Juan Bautista. El lugar hace pensar que se está en un oasis tropical. Merece la pena acercarse hasta la pequeña presa La Encantadora, que está cerca del pueblo, y disfrutar del entorno de este lago artificial. Mientras, en la zona costera de Vallehermoso, destaca el parque marítimo, que cuenta con altos acantilados, una playa de bolos y arena negra, un antiguo embarcadero y unas piscinas artificiales, un lugar tranquilo, solitario y con mucho encanto. El jardín botánico, situado muy cerca del parque marítimo, cuenta con muchos ejemplares de diferentes especies, desde palmeras o dragos a cactus o plataneras. Y no te marches sin ver el Castillo del Mar, que era utilizado antiguamente como embarcadero de plátanos. Actualmente inactivo, desde él podrás sentir estar en una época ya pasada mientras se contempla de fondo a la isla de Tenerife. Y acabamos la ruta por La Gomera con una de las atracciones imprescindibles que hacer en la isla, visitar el Monumento Natural de los Órganos. Un acantilado compuesto por columnas geométricas de basalto de 80 metros de alto y 200 metros de largo. Una imagen que solo se puede observar en toda su magnitud desde el mar y que resulta muy sorprendente. Para poder verlo, hay que contratar una excursión en barco que salga desde alguno de los núcleos turísticos de la isla. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la bellísima isla de La Gomera, joya natural de las Islas Canarias. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete para futuros vídeos. Y si piensas que hay algún punto de interés que falte en esta guía, no dudes en dejarlos en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.